Yes, he is. Yes, he is. Y él vive. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta noche? Dios quiere que tenga que hacer algo mejor que eso. Así es, alaba a Jehová. Dice la Biblia que Dios viene con los adoradores a su nombre. Eso no te puede hacer más que eso, a su nombre. Vamos, date esa palma fuerte. Alaba a quien que está sentado en el trono. Oh, vamos, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, mi amada, a Santo de Israel, hay poder en Jesucristo, hay poder en alabanza, a la chata, para matar la batalla, hay poder en Jesucristo, levanta tus manos a los cielos por el instante, mi amada, a Santo de Israel, ahora el apóstol Pablo pudo decir, derribado, mas no destruido, hay alguien con esa palabra será levantado en esta noche, vamos, vamos, derribado, mas no destruido, el salmista David pudo decir, Jehová cumplirá, escucha, cuando es el hombre Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampares la obra de tus manos, mi amada Jehová. Acá hay que acercarla por el valle de sombra y de muerte, mi amada Cristo. Yo me ruego, no dice, yo sigue estando contigo, yo sigue siendo tu ayuda, vamos, chapata la batalla, sigue siendo tu proveedor, mi amada Jehová. Y esa rey no lo vea, mi amada Cristo. Somos reunidos en esta noche. Si tu presencia hoy no está, sería una mera reunión social. Pero si hoy tu Espíritu Santo nos visita, si hoy los carbones se encienden en tu presencia, Padre, si en esta noche alguien que quizás sintió morir resucita en tu palabra, Padre Santo, este culto no será común y corriente. Padre, este culto no será un culto natural, Padre Santo, será un culto sobrenatural. Como el día de Pentecostés estamos reunidos unánime, a la batalla. Padre, estamos esperando tu visitación, poder de Dios. Estamos esperando tu manifestación. Padre, que en esta noche se ha unido la generación sedienta por tu presencia. Padre, que esta noche, Padre, oro por los pastores, háblale, por favor, Señor, en esta noche. Háblale a los maestros, Espíritu Santo. Háblale a los evangelistas, Padre Santo. Háblale a los profetas en esta noche. Padre, háblale en esta noche.
Nos sentamos como hijos tuyos sabiendo que no lo merecemos, pero por Cristo Jesús somos hechos coherederos. Somos hechos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu iglesia fuerte que esta noche te dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Habla, oh Señor, porque tu siervo oye. Vamos hoy a meditar en la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. Aleluya, vive o no vive, a su nombre. Lo que no le he permitido, aleluya, gloria al Señor, es que usted pierda la conexión con el necesitado. Aleluya, estamos ahí. Amén. Salvo algún impedimento físico, lo invito a que se ponga sobre sus pies en esta noche. Oramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice así las Escrituras, escuche esto: pero tenemos este tesoro en vaso de qué? En vaso de algo muy fuerte, en vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de quién? Y no. Escuche esto, por favor. Estamos atribulados en, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, aleluya, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pueden tomar asiento, aleluya. Este evangelio es sumamente interesante, aleluya, Dios nos cambia el lenguaje para hablar conforme al Espíritu. El Dios de esta Biblia nos sorprende, oiga, y me encanta predicar este evangelio porque Dios tiene la habilidad de sacarle al ser humano, ¡wow! Se lo voy a explicar. Es más, algo de sumo valor, quizás es una herencia, recursos, posesiones. Creo que de una persona común y corriente, aleluya, lo guardaría en una caja fuerte. De los que no confían en el banco, quizás lo guardaría en un colchón, bueno, en un lugar seguro. Pero dice las Escrituras puntualmente, hablando de nuestro Dios, tenemos este tesoro en vasos de barro. Oiga, a Dios le plació poner su tesoro, ponerlo en usted. No, no me entendió. A Dios le plació, aleluya, poner su Santo Espíritu, aleluya, en usted. Aleluya. De la carreta diga, sabe, yo no sé cómo sigue.
mucho, que estás en incalculable valor. Otra palabra que a mí me llamó mucho la atención, y yo quiero que la dices junto conmigo, la palabra excelencia. Es perfección, características sobresalientes, algo fuera de lo común, algo de mucha estima, de elevado valor. ¿Por qué yo tengo que contarle estas palabras que a mí como predicador me llamaron la atención? Es que Dios dice en su santa palabra, aleluya, que en el proceso de lo que Dios ha dicho y como Dios trabajará en su vida, mi alma alaba a Jehová, usted dejará, aleluya, lo común, lo ordinario, para unirse a la palabra, a la visión de Dios, y usted pasar de lo común y corriente, quizás en esta nación de 13, 15 millones de habitantes, a usted marcar la diferencia y la gente diga, mira, ¿saben qué? Como se dijo de Pablo, mira, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. Oiga, es que el que está lleno del Espíritu Santo, es que aquel que, aleluya, que entiende que somos al templo del Espíritu Santo, usted puede caminar por valles de sombra y de muerte. Oiga, usted una mala noticia no lo va a sorprender. Mira, quizás el médico te dijo, te quedan pocos días de vida. Yo he visto gente que escuchó esta palabra y cambió el semblante. Yo he visto gente que comienza a comprar la casa, mi alma alaba a Jehová, está comprando ya el terreno, el jardín de la esperanza, mi alma alaba al Espíritu Santo. Oiga, pero lo que entienden en esta palabra, lo que saben que no se van de esta tierra, cuando el médico, la circunstancia o el problema lo diga, sino que usted se va cuando Dios determina que te vaya. Oiga, usted, aleluya, usted se mete en ese templo. Yo no he visto a nadie, aleluya, que se mete en la presencia de Dios y sale igual. Yo no he visto a nadie que busque a Dios y no le cumple. Yo no he visto a nadie que clame y no le responda. Venga, yo no he visto, aleluya, a alguien que invoque su nombre y sabe gozado. No es usted, pero Dios que está vivo, dice la Escritura, que nos ama tanto, que Dios lo mejor que él tenía. Y si Dios lo mejor que él tenía, es porque ante él somos, aleluya, de incalculable valor, no por mérito propio, sino porque Dios un día nos miró. Oiga, dice las Escrituras, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando usted ve esta expresión, vaso de barro, es un producto ya terminado. Porque antes de ser barro, aleluya, fue lodo. Antes de ser lodo, fue simplemente polvo. Es que yo medito en esto y me lleva a Génesis 2:7, donde dice las Escrituras, está el Eterno hablando, y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y dice la Biblia que Dios tomó de él. Oiga, es interesante saber que Dios toma cosas que quizás no tienen mayor valor, pero en las manos correctas pasan a tener algo de lucha, un valor incalculable. Dice las Escrituras, es más, el polvo por sí solo no funcionaría. Es más, dice la Biblia que Dios construye al hombre. Oiga, el alfarero de alfareros, el arquitecto de arquitectos, mete sus manos, aleluya. Es más, aún los científicos no logran comprender cómo hay cada cosa en su lugar, cómo hay neuronas, aleluya, cómo se conectan millones y millones de neuronas, aleluya, cómo hay, gloria al Señor, aparatos, sistemas, como, aleluya, cómo todo esto está, gloria al Señor, conjuntamente unido, gloria al Señor. Es porque tenemos un arquitecto de arquitectos. Pero dice la Biblia algo interesante, mi alma alaba a Jehová, que aunque el hombre fue hecho, aleluya, del polvo, dice la Escritura, hasta que no se sopló aliento de vida, mi alma alaba a Jehová, seguía siendo común y corriente. Pero cuando fue soplado sobre el aliento de vida, dice la Biblia, que pasó de lo común, de lo ordinario, aleluya, de algo que no sentía, que no se movía, a pasar a algo que tenía ahora vida, que era algo fuera de lo común. Es por eso que Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, mi alma alaba a Jehová. Oiga, el alfarero de alfarero se tomó la molestia, el tiempo de formarlo a usted y a mí, dice la Biblia, antes que naciese y antes que te formase. Y no solamente te conoció, te santificó, te formó, sino que en medio de esto dio a usted y a mí un destino, un propósito. A Jeremías se le dijo, te di por profeta a las naciones. ¿Alguien puede alabar al Señor en esta noche? ¿Alguien puede bendecir al Dios, aleluya, que abre los cielos y la tierra, el arquitecto del arquitecto, que nos viene a decir en esta noche, mira, ¿sabe qué? Aún Dios puede darle forma a aquello que hoy parece que no va a cambiar. Aún Dios puede tocar estructuras. Oiga,
también agua, porque sin agua no funciona. Dice la escritura, mi alma alaba a Jehová. Es necesario que se mezcle el polvo con el agua para formar el lodo. La palabra del Señor enseña, no el Santo de Israel. El Eterno podía expresarlo así, Juan 7:38. Pero el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos, y no serán comunes y corrientes, sino ríos de agua viva. Oh, aleluya. ¿Sabe de quién está hablando? Mi alma alaba a Jehová. Cuando está hablando, está hablando del día del viento. Cuando está hablando de agua. Dice la Biblia que Ezequiel vio un valle que estaba seco. Seco en gran manera. Pero Ezequiel Dios le dice, profetiza. Dile a los cuatro vientos que sople. Y lo que estaba muerto volvió a la vida. Dice la Biblia que Dios sopló en el hombre. Comienza a darse cuenta que hay gente alrededor de su vida. Cuando usted sea una visión de Dios,
dice las escrituras, hablando de un hombre llamado Abraham, Dios le promete descendencia. Abraham deja la tierra de Ur de los Caldeos a los 75 años. El problema es que aunque Dios le promete descendencia, tiene una esposa que es estéril, es su nombre. A José, aleluya, a José Dios le promete un trono, mi alma alaba a Jehová, pero tiene que pasar por el pozo y la cárcel, aleluya. A David Dios le promete un reino, pero tiene que enfrentarse a un Goliat, una persecución, mi alma alaba a Jehová, incansable, de un hombre llamado Saúl, a su nombre. A Jeremías Dios le promete naciones, ¿cuánto quiere naciones? A su nombre, gloria al Señor. Pero que se le promete naciones y Dios cumple su palabra, el problema es que tiene que pasar por grandes persecuciones. Nadie dijo amén, aleluya. El Mesías va entrando en escena. Hay un hombre, aleluya, que en ese momento ha preparado una plataforma. La gente lo sigue, la gente piensa que es el Mesías. Dice, ¿saben que yo no soy? Aleluya, yo ni siquiera me parezco, pues no soy digno ni siquiera amarrar el calzado, aleluya. Dice, ¿sabe que mira? El Mesías, el que va a salvar al mundo, viene caminando por ahí. Él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Y después te va a ver a diferentes señales con Dios respalda, aleluya, esa palabra. Pero hay un problema, dice la Biblia, que hay una cruz esperando, aleluya, a su nombre. Que Dios le ha prometido a usted, mi hermano, hermano. Porque si Dios se lo ha prometido, usted tiene que unirse a la visión de Dios. El ser humano en ocasiones se vuelve sentimental y almático. Es que no siento, es que no me parece, es que todavía no es el tiempo, es que no califico, es que me he equivocado tanto, es que te he fallado tanto, Señor. Oiga, es interesante que el Dios de esta Biblia, dice las Escrituras, tomó lo más vil y menospreciado. Con esto no le estoy diciendo que usted tiene que estar peca y peca, dentro y sale, dentro y sale. No le estoy diciendo eso. Pero le estoy diciendo por la palabra que si usted y yo hemos pecado, tenemos abogado. Porque el Dios de esta Biblia no quiere que usted se quede en el suelo. No quiere que usted se quede en la tierra. El Dios de esta Biblia quiere aún usar sus errores. Lo que usted quizás ha hecho, quizás lo que se ha equivocado, para que alguien más se inspire y diga, ¿sabe qué? Yo te vi que estabas afuera. Yo te vi que habías caído. Pero veo que Dios te levantó. Y si Dios te levantó, yo estoy seguro. A mí también me levantará. Porque sabes que yo veo lo más vivo que yo. Entonces, Dios lo hará conmigo también. Porque eres así, no dice la visión de Dios a la palabra del Señor, a su promesa. Porque es lo único que va a tener en el camino. Allá, allá. David pudo decir, aunque padre y madre me dejaré, escucha esto, con todo Jehová me recogerá. Puedo decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás con quién, estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirá aliento a mi alma, mi amada Jehová. Hoy usted necesita esta palabra, necesita de amarrarla con uñas y dientes, necesita amarla, necesita desear, necesitar esta palabra, el Espíritu Santo de Dios, porque aunque venga el río, aunque sople viento, si usted está apasionado por esta presencia, si usted ama esta palabra, si usted se unió a la visión de Dios, te puede dar duro, puede ser golpeado con violencia, puede levantarse el enemigo como el río, puede ser tocado con economía, puede ser tocada tu salud. Al enemigo se le puede permitir hacer una que otra cosa, pero te aseguro algo, Jehová cumplirá su propósito en tu vida, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si un día Dios te vio, yo te lo aseguro por la palabra, sus ojos estarán puestos sobre ti. Esta es la parte que más nos interesa. Mira el que está al lado tuyo, por favor, espéralo con respeto. Tienes que pasar por el fuego. Yo sé que eso no va a ser hasta el aplauso. Y es posible que se ríen porque no nos queda Dios, porque si no pasamos de una, pasaremos de otra manera. Míralo como autoridad, dile, tienes que pasar por el fuego. Pero míralo seguro y dile, Dios estará contigo. Yo sé que esa palabra lo va a despedir. Dios estará contigo. No puedes subir del desierto, no. Pero Dios estará con quién.
barro, un alfarero. Y después de que al barro se le quitan partículas, moléculas, parásitos, cosas que no sirven, entonces está listo para finalmente, con la forma que el alfarero considera correcta o la más conveniente, meterla al fuego. Hay cosas que por la palabra usted será limpiado, porque la palabra nos limpia, ¿sí o no? Pero hay mañas que no se las van a quitar a menos que seamos zarandeados a su nombre. Se lo vuelvo a repetir, aleluya. Hay mañas que no serán quitadas. Hay hábitos que no serán dejados. Hay cosas que usted no dejará a menos que haya la intervención del cielo. A menos de que Dios ordene y corrija. Está mi alma alaba a Jehová. Pero si usted, aleluya, ha sido marcado por una palabra de parte de Dios, Dios se está te sentirás perseguido, sentirás que se cierran las puertas, tu corazón experimentará rechazo, llegará un momento que dirás: hasta aquí, Señor, batallando soy mejor que mi padre. Señor, yo pensé que era diferente, pero la verdad, Señor, hasta aquí no más, porque ya no puedo. No entiendo esto. Si el mundo nos trató tan mal, ¿por qué nuestra naturaleza caída quiere una y otra vez regresar donde nos trataron mal? Oiga, de que el camino, cuando Dios comienza a ajustarnos, cuando Dios comienza a ponerle presión a la prensa, porque déjeme decir algo, si Dios le mete presión, si Dios lo mete en el fuego, si Dios como aún, aleluya, lo está pisando para que, aleluya, porque está seguro él que usted podrá producir de parte de Dios vino nuevo. Dios está seguro que usted, como libre las manos de Dios, va a producir aceite nuevo. Dios está seguro de algo, que el fuego de la prueba no lo va a destruir. Hay gente que lo entiende eso. El fuego de la prueba te va a hacer más fuerte. Allí se moldea el carácter. Allí surge la verdadera adoración. Allí se prueba quién ama usted. Allí se da el beso. Allí se ve si ama a papá, a mamá, a la esposa, a los hijos, o ama a Dios por encima de todas las cosas. Si nosotros entendiéramos esto por el Espíritu, créame, usted estaría diciéndole: Señor, necesito dejar más rápido la prueba. O sea, yo sé que esto no va a sacar a más. Los entendidos del Espíritu entienden: Señor, yo necesito dejar rápido. Porque Pablo dijo: esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más eterno peso de gloria. Oiga, la gente solamente mira el desierto, la gente solamente mira el problema, pero usted mire que es la visión de águila, usted mire con los ojos del Espíritu, usted mire con los ojos del profeta, usted mire ya su bendición, usted mire ya su provisión, usted mira a sus hijos sirviendo a Cristo, usted mire ese esposo cambiado por el Espíritu, usted mire esa esposa sirviendo al Señor, usted mire ese adorador que Dios ha dicho, usted mire ese predicador. Si usted entendiera esto en el seguro alto, usted le dijo: Señor, lo que tengas que hacer, rompeme, cámbiame, Señor, méteme al fuego, porque no me voy a morir, no seré destruido, seré transformado. En el desierto el ego se queda en el piso, allá. En el desierto, aleluya, los que no servían comienzan a servir a su nombre. Cuando usted comienza a pasar por el desierto, aleluya, usted se da cuenta que lo que Dios le ha dado es lo único que tiene, a su nombre. Cuando usted entra al desierto, usted no está mirando, aleluya, la vida de otro, allá. Cuando usted entra al desierto, usted se preocupa por sí mismo, aleluya, por su casa. Cuando usted entra al desierto, aleluya, usted está mirando, aleluya, que esa persona que estaría en las manos de Dios será un instrumento de bendición. Cuando usted entra al desierto, aprende a valorar lo que Dios le ha dado. Usted no está buscando lo que no se ha perdido. Usted comienza a valorar a esa esposa. Usted comienza a valorar a esos hijos. Ama, quiere, ama, calla. Porque el desierto te enseña a amar, a valorar lo que Dios te ha dado. Mamá, que tú molestas mucho, no me entiendes.
papá, que tú estás fuera de onda, yo, este es otro tiempo. Y cuando Dios permite horas de prueba y siente que se te está yendo, Dios mío, por favor, no te la lleves. Ay, ay, ay. Este cierto te enseña a ser agradecido. Porque los agradecidos son los que pueden cruzar la tierra por la tierra. Oiga, los que miran para acá se quedan estancados. Mi alma alaba a Jehová, los que son agradecidos saben alabar a Dios, aleluya. Como alá y codornice, aleluya. Saben que están comiendo pan del cielo, aleluya. Los que son agradecidos, los que saben lo que pasa por el desierto, oiga. Usted le pone un plato sencillo y sigue alabando a Dios, aleluya. Cuando usted pasa por el desierto, aleluya, usted no tiene problema subir al monte más alto y sigue alabando a Dios. Cuando usted pasa por el desierto, aleluya, si hay invierno, no importa si hay lodo, sigue alabando a Dios. Ora su nombre. La gente no entenderá por qué razón sigue estando de pie. Pablo puede decir que él estaba mirando con los ojos del Espíritu. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Hay un lenguaje que a mí me parece a su nombre. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Vive Jehová para siempre. Vive Jehová. Vive Jehová su nombre. Alaba el cuerpo de esta noche. Hay poder en Jesucristo. A su nombre. Hay un lenguaje que a mí, créame, me vuela las neuronas por un instante. A su nombre. Pablo tiene una expresión muy particular. Dice, esta leve tribulación momentánea produce un cada vez eterno peso de gloria. Nadie que pasa por el desierto puede decir que es leve. Puede decir que es momentánea, pero en la visión de Dios, Él sabe que eso es leve y es momentáneo. En la visión de Dios, Dios sabe que lo que va a producir en usted y en mí es espíritu de mansedumbre. Lo que va a producir en usted y en mí es un adorador. Lo que va a producir en usted y en mí, mi alma alaba a Jehová, es alguien que se multiplica, no es alguien que divide, es alguien que resta. Cuando usted entiende que el tesoro está por dentro, usted dice, ¿sabe qué, Señor? Rómpeme, por favor. Señor, yo no quiero ser más el que era antes. Señor, yo necesito ser diferente. ¿Cuántos quieren ser diferentes? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? A su nombre. ¿Cuántos quieren que la gente vea el tesoro que está dentro? ¿Cuántos quieren que la gente vea el tesoro que está dentro? Si usted quiere que el tesoro de la gente pueda verlo, tiene que Dios romperte. A su nombre. Dios tiene que volverte a hacer. Pregúnteme, ¿cómo se rompe? Aleluya, ¿cómo se rompe el vaso? ¿Quieres saber cómo se rompe el vaso? ¿Quieres saber por qué Pablo decía que lo que venía es más gloria? Segundo de Corintios 4:8 dice así: estamos, de algo mío, atribulados. Punto número uno, para que se rompa el vaso, se rompa la vasija, es pasar tribulación. Punto número dos dice, aleluya, es estar en apuros, a su nombre. Punto número tres, para que se rompa el vaso, es estar siendo perseguidos. Punto número cuatro, aleluya, para que se rompa el vaso de la vasija, aleluya, que en algún momento te sentirás que estás como derribado. En algún momento, aleluya, te sentirás que de esa no va a salir. Llegará un momento que usted dirá, ¿sabe? Hay días que usted recibe la palabra. Yo me imagino, aleluya, a Jeremías, cuando recibe la palabra, antes de que naciese te conocí, Dios mío, aleluya. Antes que te formase, te santifiqué, Señor, esto está tremendo. Te dijo el profeta de las naciones, Señor, ¿dónde firmo? ¿Dónde está el pasaporte? Aleluya. Pero cuando vio cárcel, cuando vio látigo, cuando lo que vio, aleluya, es tanta gente ingrata, cuando vio gente que no lo valoraba, cuando vio gente que se fue, dice la Biblia, que un día dijo, ¿sabes qué, Señor? Me seducí, fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. Amén. Y el profeta dice, ¿sabe qué? Yo quiero cambiar este evangelio, ¿sabe qué? No puedo. No puedo cambiar esta palabra, pero puedo hacer algo, Señor. Puedo decirte que busques a alguien más que predique. Ay, ay, ay. Aleluya.
Le está diciendo: Señor, yo sé que puedes levantar a otro. Señor, levanta a otro, por favor, yo ya no puedo. Llegó un momento que Jeremías se sentía derribado. Jeremías no logra comprender qué está pasando, porque a pesar de que él se presenta ante el Eterno, además le digo algo, mire, él ese día estaba presentando su renuncia irrevocable. ¿Cuántas veces usted dijo: Señor, sabe que hasta aquí nomás? Señor, yo ya no avanzo, ya no te sigo. Señor, te estoy clamando y no respondes. Señor, estoy ayunando y no hay respuesta. Señor, te estoy clamando, ¿qué sucede? Dice las Escrituras, este hombre va a renunciar delante de Jehová. Lo que él no sabía es que Dios estaba con él. ¿Cuándo no me entendió? Lo que Jeremías no sabía es que Dios estaba con él. Lo que Jeremías no sabía es que estaba siendo parte de los padecimientos de Cristo. Oh, Dios mío. Lo que Jeremías no sabía, aleluya, que la Biblia dice: bienaventurado cuando hable de vosotros mi tiempo. Lo que Jeremías no sabía, que lo que estaba pasando era abrir paso a una nueva generación. Lo que estaba haciendo es transmitir el mensaje de parte de Dios. Y él pudo decir: es que hay un fuego dentro de mí, no está afuera. Hay un fuego dentro de mí que no me deja tranquilo, que no me deja estar callado. Señor, estoy hace 2 horas queriéndome ir y no puedo. Hay algo que me tiene parado, no sé qué. Hay algo que me hace alabar y no lo entiendo. Señor, hay algo que me hace llorar, pero no es de dolor, es de alegría. No lo puedo entenderlo. Es que el fuego está dentro. El fuego está dentro. No, el fuego está dentro. El tesoro está dentro. Jeremías puede decir: mas tú vas delante de mí como poderoso gigante. Quiero terminar con esto en esta noche. Por favor, al que está a la par tuyo, dile: no te rindas, por favor. Díselo como aquel que profetiza de parte de Jehová. Dile: no te rindas, por favor, Dios está contigo. Si estás siendo perseguido por la causa de Cristo, no te rindas, por favor. Si sientes que Dios te ha dejado, no te rindas, por favor. Dios mío santo, cuando alguien se está transformando en predicador, yo sé que alguien está hablando de Espíritu. Si quizás sientes que en el camino de fallarte, no te rindas. Dios te sigue mirando, Dios te sigue amando. Hay poder en Jesucristo. Yo sé que alguien Dios va a levantar en esta noche. El poder en Jesucristo. Dile: no te rindas, por favor. Dios te sigue mirando. Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó contigo. Dios te sigue amando. Dios te va a alinear. Dios te va a alinear. Dios te va a alinear. Dios te va a prender. Dios te va a llenar. Dios te va a visitar. Ese problema no te atacará. Ese pecado no será más grande que el Dios que está sirviendo. La gente no entiende por qué este hombre sigue alabando a Dios. La gente no entiende cómo después de perder todo lo que tenía sigue alabando. Su esposa no logra comprender, aleluya. Quizás este hombre puede sonar desnaturalizado. La esposa quizás lo mira y quizás le dice: tú no me entiendes. Su nombre. Jorge está llorando, pero se mantiene, aleluya, se mantiene firme. Dice la Biblia que la esposa resalta: aún mantiene tu integridad. Oiga, Job está llorando por sus hijos, aleluya, pero dice, aleluya, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oiga, Job ha perdido todo, aleluya, y él puede decir: no solamente recibiremos de Dios el bien, mi alma la ama a Jehová. Llegó un momento que no tenía nada, y puedo decir: desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Sabe qué? Yo desnudo volveré. Señor, llévate lo que tengas que llevarte. Yo no entiendo lo que está pasando, pero te seguiré adorando, te seguiré bendiciendo. Mi adoración es negociable. Mi adoración, oh Dios mío, no es negociable lo que tú me has dado. Esta generación no vende lo que Dios le ha dado por un plato de lenteja. Oiga, la esposa pierde la fe por un instante y le dice: todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios. Oiga, yo creo que ese fue un puñal al corazón.
pero se seguía manteniendo íntegro delante de Dios. Él pudo haber tenido razón para decir, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás. La verdad que me voy a ahorcar que saca un papel higiénico para no cortar las venas. A su nombre. La esposa entiende lo que quizá él por un instante no comprende. La esposa le está diciendo entre líneas, tú eres el culpable de todo lo que yo estoy pasando. Eres el culpable de todo lo que ha venido. ¿Sabes? Job, yo reconozco que fuiste el instrumento para que nuestra casa fuera bendecida grandemente. ¿Sabes, Job? Yo me enamoré de lo que Dios me había dado. Me gustaba esa casa, qué preciosa. Me encantaba cuando yo chasqueaba los dedos y venían sirvientes y me servían. Job, ¿sabes? Me encantaba observar la cantidad de ganado que Dios nos había dado, porque estoy seguro que Dios no lo vio. Me enamoré tanto de la bendición, pero ya no están mis hijos. Te tengo a ti enfermo. Lo perdí todo. Yo no sé cómo te puedes mantener íntegro todavía. Yo no puedo. ¿Sabes qué, Job? Allá tú con tu Dios. Yo no puedo. Si es por mí, yo no tengo palabras de aliento para ti, Job. Te puedo decir que te mantienes íntegro. No sé cómo. Pero ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete, porque la verdad yo ya no puedo. Yo me siento muerto en vida, le está diciendo entre líneas. Llegar de esos amigos, quiero decir, Dios mío santo, ¿para qué llegaron? Pero que los bendecimos porque son las limas que moldean nuestro carácter, a su nombre. Tiene tus palabras de aliento, aleluya, entre comillas, pero como una malicia disfrazada, y finalmente después de un abrazo. Oh, tú has pecado, tú estás mal. Oh, tú le fallaste a Dios. Oh, tú estás mal, Dios ya no está contigo, Dios no te escucha. Dice la escritura, a mí me mueve la cabeza esto, Job capítulo 19, verso 23, por favor. Job capítulo 19, verso 23, este hombre se volvió loco. Oye, este hombre se unió a la voz del Espíritu. Este hombre no se da cuenta en qué momento es mudado. En qué momento sufre algo que el apóstol Pablo expresa como metamorfosis. Este hombre tuvo que haber esperado, aleluya, es una tumba, es una lápida. Este hombre lo hemos perdido de los ojos naturales. Este hombre no está esperando a la muerte, está esperando a escribir un libro. Su nombre. Este hombre no está esperando, aleluya, su funeral. Lo que está esperando es escribir algo que Dios le ha mostrado. Y lo quiere escribir con sincero, porque no quiere que sea borrado. Que le dure Job. Job capítulo 19, verso 25 dice: yo sé que mi redentor vive. Se levantará sobre el polvo. Está diciendo, mira, yo pensé que la estaba pasando duro, yo pensé que me habían dejado, yo pensé que el problema es grande, yo reconozco que estoy en pañales, esto está pequeñito. Cristo va a sufrir más, Cristo va a padecer más por usted y por mí, porque está viendo el día del Señor. Porque está viendo a Cristo dando su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Porque está viendo cómo Cristo es, aleluya, latigueando su cuerpo. Cómo es atravesada sus manos. Pero porque está viendo algo. Que el que está en una cruz no ha muerto. Que el que está en una cruz, aleluya, dice la Biblia que el tercer día resucitó. Porque está viendo el que se levanta sobre el polvo. Porque está viendo que el que le dice a usted y a mí, vamos, si se puede. Esta vez ya sabe que si se puede vivir en santidad, si se puede vivir en santidad, si se puede predicar sana doctrina, si se puede hablar de Cristo, porque él va a convencer de justicia, juicio y pecado, vamos, si se puede, mi hermana María. Póngase sobre su pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Si usted esta noche Dios le habló, escúcheme esto, por favor. Le dice, predicador, yo siento que Dios me ha hablado. Yo siento que Dios de una u otra manera ministró mi vida. Porque ayer estábamos en esta casa preparando este lugar, haciendo lo que mejor humanamente posible podemos hacer. El Señor me decía, dile a mi pueblo que voy a descender con lenguas de fuego.
O no sé si usted me entendió, el día de Pentecostés dice las escrituras, aleluya, que vino un viento recio que llenó la casa. Dice las escrituras que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, descendió como lenguas repartidas de fuego. Y los que estaban unidos en esa casa fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo vengo a decirte que esta noche, si Dios te habló, levanta tus manos a los cielos, porque esto es por fe y no por vista. Conéctate que esta noche con el tercer cielo. Si has dejado de hablar con Él, vuelve a hablar con Dios. Si ya no lo sientes, dile: Señor, yo quiero sentirte. Porque vengo a decir a alguien, en esta noche Dios va a encender altares. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Espíritu de Dios, mi alma alaba a Jehová. Si hay alguien que todavía anhela de su presencia, si hay alguien que todavía dice: ¿sabe qué, predicador? Yo necesito Dios que me está hablando. Levanta tu mano a los cielos y comienza a clamar por el Dios creador de los cielos y la tierra. Hay un peligro si tú lo llamas, Él viene. Si tú lo anhelas, Él se manifiesta. Yo no sé cuánto tiene bautismo del Espíritu Santo. Si el Espíritu te ha bautizado, le lengua en esta hora. Si no ha sido bautizado, anhélalo. Yo te aseguro que esta noche desciende sobre aquel que hoy anhela su presencia. Hay poder de Dios, poder de Dios. Llena esta casa ahora con el poder de tu palabra. El que no te sentía que esta noche llena ahora fuego del Espíritu Santo. Dile cuánto lo amas en esta noche. Dile que no quieres irte de su presencia. O vamos, vuelve a decirle las palabras que usted sabe que tocaba en el corazón de Dios. Vuelve a decirle que no te apartarás de su presencia. Vuelve a hablar con el Espíritu Santo. Por favor, Él quiere conversar contigo. Quizás yo vine a predicarle a los hombres en esta noche, pero si hoy el Espíritu Santo te toca, te aseguro algo, mi hermana, va Jehová, tu vida no será la misma. Espíritu Santo, hay gente que será introducida en la cámara secreta del Rey. Hay gente que tendrá encuentro con el Espíritu. Hay gente que comenzará a tener visiones de Dios. Hay gente que será tomada en lenguas. Hay gente que volverá a danzar en el Espíritu. Hay gente que vuelve a sentir a Dios en esta noche. ¿Dónde está el Señor? Lo sobrenatural se manifiesta. ¿Dónde Dios está? Lo común pasa de ser común a algo extraordinario. Hay ministerios grandes que están enterrados. Y siento el dolor en mi corazón por almas que a mi alma alaba, que van enterrado lo que Dios le ha dado. Pero no te vengo a juzgar en esta noche, te vengo a hablar de parte de aquel que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y te manda de Bajaría. Espíritu Santo de Dios, hay alguien que sentir al Espíritu Santo. Yo no siento, yo necesito un abrazo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Oh, Espíritu Santo, llámame que esta noche. Oh, anhélalo, anhélalo, anhélalo. Aleluya. Oh, Espíritu Santo. Oh, necesitamos un abrazo. Un abrazo no de cualquiera, del Espíritu Santo. Hay gente que Dios quiere sanar en esta noche, porque el abrazo del Espíritu viene con sanidad, Macaya. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Santo, Santo. El Espíritu Santo, Santo, Santo. El Espíritu Santo, Santo, Santo. Necesito un abrazo, dile. Necesito un abrazo. Necesito un abrazo del Espíritu Santo. Necesito un abrazo del Espíritu Santo.
Te levantaré como evangelista.
es el Espíritu Santo. No solamente cuando tomas tu micrófono, aleluya, que eso lo hacen muchos. No solamente cuando le tomas, aleluya, tomas su micrófono. Estoy viendo a la mujer que va a la que va, que está en el hecho de lo del frío de su cama. Me sigue diciendo en la cueva, te adoraré. En el dolor te adoraré. Cama, cama, saya. Y alma, alaba a Jehová. Ay, por ello sé que yo va a estar en el campamento. Mi cama de la batalla. Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo de que corra como águila. Este es el tiempo de que corra, que muere. Porque el tiempo, dice el Señor, de la casa se acabó. Y el poder de Dios, el Espíritu Santo se dedica esta noche, el Espíritu Santo se llena, cambia la batalla, el poder de Dios, llama la batalla, Señor Jesucristo, quiero volver a sentir como al principio de mi gente, quiero volver a sentir como antes, Señor, mi alma la batalla, entonces le viene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te quiere decir, dile que aún estoy esperando que me adore como al principio, dile que estoy esperando que me vuelva a buscar en ayuno, dile que estoy esperando que su mano sea usada en liberación. Dile que no ha terminado con ella, dicho el Espíritu. Aleluya. No es lo que diga la gente, me dice el Espíritu. No es lo que diga la gente está viendo el estuche. La gente está viendo, me adoraba, yo está viendo por fuera. Yo estoy mirando dentro, dice el Espíritu Santo de Dios. Le estoy hablando a una mujer cuando se dispone, se mete en el secreto. Le estoy hablando de una mujer que cuando se dispone, dice el Señor, me hace guerra al diablo. Me adoraba, yo estoy viendo a la mujer que cuando se mete en el no le desbarato los planes al diablo. Que cuando se mete en la presencia del Señor, el diablo le tose y deja la casa. El Espíritu Santo te dice, como hambre por mi presencia, ayúdala como no te lo has ayunado. Te revelaré ayuno y sabrán que yo soy Jehová. Aleluya. Poderoso Espíritu Santo. Aleluya. Y jamás la va a caer. Hay palabras que nos lastiman y duelen. Y podemos reírnos, pero nuestro corazón está lastimado. Ya ni le damos abrazos, por favor. Porque tú mira que Dios te sigue diciendo, dale, mi alma alaba a Jehová, mi pequeña te dijo un día, mire Jehová, con la presencia estoy que te está diciendo lo mismo de esta noche. Señor, es que ya no puedo más, Señor, es que me faltan fuerza, papá. Yo pensé que me moría en esa sala, Dios mío, santo, poder de Dios. Pero que empezó a ver la obra contigo, mi alma alaba a Jehová. Ella va a terminar, mi alma alaba a Jesucristo, de alguien que ha sido rechazada una y otra vez. Ha jugado con tus sentimientos, te han tirado al piso y no sabes cómo te has levantado una y otra vez. Pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que el Señor te dice, te estoy moldeando mi imagen. Estoy viendo matrimonios que serán restaurados. Estoy viendo hijos que serán restaurados. Porque dice el Espíritu Santo, son evidencias que estuviste en el valle de sombra y de muerte. Son evidencias que estuviste por morir, que estuviste por dejarlo todo. Pero yo te sigo sosteniendo. Ay, que lo llamé con viento recio. Ay, que lo llamé con terremoto y aún con fuego y no entendía que yo estaba junto a él. Hasta que un día dice el Señor, yo lo miré y lo llamé con silbido apacible. Y él se dio cuenta que yo estaba con él aún en sus errores y sus desiertos. Y el Señor te viene a decir en esta hora, con silbido apacible te llamo en esta noche. Con silbido apacible te llamo y el Espíritu Santo te dice, ven, vente a la cámara secreta. Vuelve a ayunar como al principio. No es lo que diga el hombre ni el doctor Abacaya. Es lo que yo un día dije de ti. Y yo me hago responsable, dice el Señor, de lo que dije de ti. Y el Espíritu Santo te dice ayuno, 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 te dice el Espíritu Santo. Métete en el secreto y daré la victoria. Porque no estás sola. Alabacaya, alabacaya.
ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, ven. Son para levantar al caído.
estoy hablando a alguien que Dios le ha puesto en las manos responsabilidades y a buscar las almas. Shakata la macae. Y el Espíritu Santo te viene, Señor, pongo gracia. Y me dijiste, Señor, yo necesito presencia, necesito manifestación. Dice el Espíritu Santo, sale mi voluntad y me da respaldo y me da mi lado, dice el Señor. Te saco del anonimato solamente para demostrarte que yo soy un Dios que cumple promesa. Evangelista, me dice el Espíritu. Evangelista, me dice el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, porque aquí hay sanidad y aquí hay milagro. Tienes el respaldo de Dios. Ve a buscar las almas. Abrázala, por favor, y dale ese favor. Quiero salir de esto, mi amada, para tu mano. Aleluya. Aleluya. Si usted quiere que Dios de aquí, por favor, adóreme en esta noche. Aleluya. Quiero enseñarte, dice el Señor, lo que es hablar mi lenguaje. Y dice el Espíritu Santo que te enseñará a hablar lo profético. El Espíritu Santo me envía a decirte que yo pongo canto de guerra y es profecía. Shakatala Makaya. El Espíritu Santo te dice que tomaré en lengua mi alma alaba y el poder de Jesucristo. Y el Espíritu Santo te envía a decir, porque yo, dice el Señor, no solamente te tendré en el anonimato, no estarás solamente atrás, te dice el Señor. Yo estoy viendo un profeta, mi alma alaba a Jehová. Estoy viendo un profeta, mi alma alaba a Jehová, que ministra la marcha. Pero estoy viendo el manto profético como desciende. Y el Espíritu Santo te envía a decir, te voy a hacer caminar en pasos grandes de fe. Que no tengas miedo en nada lo que va a pasar. Yo que Jehová te prometo en este día que lo que vaya a pasar estará mi mano contigo, estará mi poder, porque levanto profeta en estos últimos tiempos, profeta que hable de parte de Dios. De las visiones del Espíritu, vas a hablar el lenguaje del Espíritu, mi alma alaba a Jehová, vas a tener visiones del Espíritu, mi alma alaba a Jehová, vas a percibir las cosas del Espíritu. Y sabrá los lugares donde no tienes que estar, porque no es de bendición. Este día dice el Espíritu Santo de un destino profético. Y dice Jehová, Guayaquil sabrá que se levanta profeta conforme al corazón de Jehová. Alguien alaba a Dios en esta noche.